Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, le saluda Ángel Escaño, transmito en vivo desde la calle Quintana Roo, aquí en la colonia Flores Magón del municipio de Poza Rica, donde se lleva a cabo pues la rehabilitación de un drenaje de esta importante vía de comunicación. Sin embargo, esta rehabilitación obviamente pues comprende también la ruptura del concreto o del pavimento de esta calle, lo que ha causado también molestia entre algunos habitantes de este sector, porque precisamente se lleva a cabo la ruptura de la calle y esto pues lleva varios días. En este contexto es importante mencionar que este beneficio, esta rehabilitación del drenaje, no solamente es para la calle Quintana Roo, sino también para la calle Simón Bolívar de la misma colonia Ricardo Flores Magón, a unas cuadras del centro de la ciudad de Poza Rica. Esta situación ha causado también pues comentarios a favor y otros en contra. De momento se lleva aquí a cabo el desasolve de este drenaje y de acuerdo al ingeniero encargado de esta obra ya van más de 3.000 litros que se han desasolvado de aguas negras. Estas acciones se llevan a cabo en diferentes puntos del municipio de Poza Rica. Nosotros estamos aquí muy cerca del centro de la ciudad y también del mercado de la mina, donde se llevan a cabo este tipo de trabajos como es el desasolve, y de acuerdo a lo que nos comentan ya van 3.000 litros de aguas negras que se han desasolvado, y bueno, van a continuar con estas acciones, pero como le comentaba, hay un grupo de vecinos inconformes, pero nosotros vamos a estar aquí pendiente de lo que pueda ocurrir. Y bueno, pues hace rato platicamos con el ingeniero Gustavo y nos comentaba esta situación, y ahí también le comentaba a algunos vecinos que están un poco inconformes, que no quieren que se lleve a cabo la rehabilitación del drenaje porque le rompen, no les tapan los accesos a sus casas, pero también es un beneficio para ellos. Yo me despido de usted, lo invito a compartir esta transmisión para que llegue a más personas. Hasta la vista, que tenga un excelente inicio de semana y más tarde nos encontraremos con más noticias.